Vamos a ver ahora el último curioso. ¿De quién será? Vamos a ver. Esto sí. Está muy bonito. Yo veo un lindo sello aquí. Nada. Ya. Oh, oh. Este es el sello de esta familia. Veo un gran corazón lleno de amor y los miembros de este hogar. Esta es la familia. Conózcale. Aquí está mi amigo Antonio, su ñaña, su ma. Ella es su mami, mi hijo. Sí, José Antonio. ¿Y su papi? Sí, la abuelita. Sí. La abuelita, a la que usted le enseña computación. Sí. La abuelita. Sí. Ya. Aquí dice, el juguete favorito es Spider-Man. La comida favorita, las papas. El color favorito, el amarillo. Su mejor amiga, María Paz. Su pasatiempo favorito, videojuegos. Su serie favorito, Mickey Mouse. Su lugar favorito, el centro comercial. Y el cuento favorito, los tres chanchitos. De todo esto me quedo con Spider-Man. Vamos todos a dibujar al Spider-Man hoy. Gracias a nuestro amigo Antonio. Oiga, hizo caer el árbol de Navidad porque quería jugar con la estrella de la punta del árbol. Con esta historia me voy a quedar para hacer una bandita, Antonio. Vamos a ver la canción que le cantaban cuando era un bebé. A dormir, a dormir, a dormir, mi Toñito. Y a soñar con los angelitos. A dormir, mi Toñito, que mañana sale el sol. A dormir, mi amorcito, yo te pido mi amor. ¡Oh, qué linda! Le vamos a poner tono a esa letra también. ¿Cuál es su familiar favorito, Antonio? Cuéntenos. Ese es mi familiar, es el Tino y el Pepe. Ya, Pepe. Bueno, qué bueno. También aquí está la otra foto de mi mami, de la Pali, de también está papi y también la abuelita. Ya, la foto ideal. Bueno, un aplauso para Antonio, por favor. Un aplauso porque su curioso estuvo fenomenal. Muy bien. Y ya tenemos las cuatro cosas para trabajar hoy en nuestro cuaderno de dibujo. ¿De acuerdo? Preferito, ya abro el cuaderno. En el cuaderno de dibujo ya nos toca ahora la página número 9, ¿no es cierto? Profe, faltó yo, Estefano, yo sí la envié. Sí, mi amor, pero solamente alcanzamos 4 diarios. Mañana te toca a ti, ¿de acuerdo? Sí, mijo. Que no alcanzamos ahora. Para mañana no puede faltar el curioso. Ponga el número 9 en la esquinita. Número 9 en la esquinita. Vamos a ver, voy a empezar más acá. Ya. ¿Listos? Y trazamos una vertical y una horizontal para poder dibujar todo lo que nos proponemos hoy. Allí. Uy. Se me cae todo. Atención. Arriba y a la izquierda vamos a dibujar el conejo. Dibujamos un conejito. Usted ya sabe dibujar conejos, ¿cierto? El perro. Ya. Allí está la carita del conejo. Lo más importante, mire usted acá. Mire usted acá. Pilas, 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 pilas. Porque ahora voy a escribir la letra de conejo. Facilito. La misma letra de Camila, conejo, coco también se escribe con esa misma letra. Vamos a ver, arriba y a la derecha, vamos a dibujar el reloj que era el juguete favorito de David. Entonces dibujamos un reloj. No se olvide poner las manecillas del reloj. Ahí está. Pero ahora mire bien porque le vamos a, vamos a copiar la letra de reloj. La mire a la pantalla para que no se equivoque. Una línea recta vertical de arriba abajo. Luego ponemos una pancita y una patita. La ¿ya? Nos quedamos en la...
Vamos ahora abajo y a la izquierda. Vamos a dibujar, ¡uy!, los tallarines que le gustaban a nuestro amigo. Los tallarines, tallarines. Pero mire cómo se escribe la T de tallarín. Es bien facilita. Mira, Agatha, la T de tallarín. Una línea horizontal y una vertical que facilita la letra T de tallarín. Y ahora vamos al último espacio, abajo y a la derecha. Van a dibujarlo al Spider-Man. Pero yo solo la cabeza nomás porque no sé dibujar más. Tiene unas cosas así y unos ojos. Creo que es así. Ya. Creo que es así, Spider-Man. Ustedes saben mejor que yo. Pero lo que importa aquí es la... Mire cómo se escribe la... Empieza arriba... Gira, gira y termina. La Spider-Man. Entonces tenemos conejo, reloj, tallarines y Spider-Man. Muy bien. Les voy a esperar un ratito para cambiar de tema, ¿ya?